Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un haul más de Natura. Este es el ciclo 3 y ahora sí tuve la oportunidad de poder meter pedido. Y aquí está mi cajita. Sabes que ya tenía muchas ganas de ver mis productos que pedí, pero pues me esperé para que fuera primera impresión para abrirla junto con ustedes. Ahora sí, vamos a empezar a abrir la caja porque viene muy bien sellada. Estas cajas como que sí dan un poquito de batalla. Déjenme la abro bien. Así es como se ven los productos. Voy a empezarles a mostrar de uno en uno y ya saben, si les gusta este contenido, apóyenme con su like y suscribiéndose al canal. Voy a empezar con los productos. Me estuvieron solicitando 4 repuestos de los Lumina. Son 4 bolsitas en total. Son estas. Y la primera es, ¿qué dice? Es acondicionador protector. Ese es el primero. Y de esos 4, uno es mío, que es este, que es acondicionador, dice reparación profunda. Este rojito, bueno, se ve como rojo, pero creo que en la revista se alcanza a ver como un tono como rosa oscuro, pero aquí yo lo veo como rojito, no sé. Ustedes digan. Y este es el acondicionador que dice que es para daños extremos. Y este, igual acondicionador, definición antifriz. Me solicitaron también estos jaboncitos. Estos son de bebé y dice que son 4 unidades. Y estos me parece que son 4 diferentes figuritas. Y la verdad es que se ve que están muy bonitos. Dice que trae 90 gramos cada barrita de jabón. También me solicitaron estos otros jabones. Estos son los Todo Día de nuez, pecan y cacao. Y son 5 unidades y trae 90 gramos cada una. Estos la verdad es que se ve que sí salen muy buenos. La verdad es que yo no he tenido oportunidad de probarlos, pero sí se ve que salen buenos. Esta también me solicitaron una pulpa hidratante para manos. Esta es de castaña y pues la verdad esta sí la he probado y sí me gusta mucho. Sí te ayuda mucho para la resequedad de tus manos. Y también me pidieron un desodorante Todo Día antitranspirante y es este. Y también se ve que salen buenos estos desodorantes. Tampoco los he podido probar, pero supongo que sí salen buenos. Y también me pedí esta, que es una crema corporal y dice que es de hojas de limón y guanábana. Igual la pedí en repuesto y quiero ver qué tal el aroma y qué tal humecta esta crema. A ver. La verdad huele rico, pero me esperaba yo un poquito de más fuerte el olor a guanábana. Vamos a ver qué tal. Ay, huele rico. Después ya que te la pones bien, la incorporas en tu cuerpo, como que le sale el olor así más a limoncito y huele muy rico. La verdad sí me gustó. También me estuve solicitando en repuesto este que es el néctar, es hidratante corporal y es de maracuyá. Este me parece que ya era última aparición en la revista y también por eso me animé a solicitarlo. Voy a también a abrirlo para ver qué tal huele.
Ya lo abrí, chicas, y quiero que vean la consistencia. Es líquida y pues como lo dice que es néctar hidratante. Ay, la verdad huele muy rico. Creo que me gustó más ese aroma que el de guanábana y limón. Sí, como que sí me gustó más. Huele muy fresquecito, huele muy rico. Y pues de pedido, eso fue todo, chicas. La verdad, como les digo, no fue mucho. Y pues me llegó igual una bolsita, creo esta es de regalo. Me llegó la revista miniatura. Y pues también la nueva revista. Esta es del ciclo 4, que sí vienen bastantes cositas a buen precio. Vienen varias promociones. Lo que me llama la atención es que viene esta cremita que, como les digo, sale muy buena y viene en muy buen precio. Tiene el 40% de descuento. Hay igual estas cremitas igual con el 25%. Y miren, la verdad es que se ve que sí vienen bastantes promociones. Muy buenas. Y cuando es así, pues hay que aprovecharlas. Pero bueno, chicas, eso fue todo por este haul. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si fue así, regálenme un like. Nos vemos en un próximo video. Bye.